Yo me mudé, de hecho, así que... ¿Quién se hace cargo de haber sido empujado nada más ni nada menos que por Susana Jiménez? ¿Cómo? No, no. Mira, yo le hice... Mira, me voy a... Veo que con Salito nadie se está haciendo cargo, no, pero yo le hice tantas cosas a Susana Jiménez que es probable que me haya empujado también. Específicamente, voy a dar, ¿en dónde? Voy a dar pistas. Susana ha ido a votar. No, había muchos paparazzis. No fui cordialmente yo. Hizo las notas correspondientes. Cuando ya termina, cae de última una persona, le hace las últimas preguntas. Susana responde re mal, le pega un empujón. No. Después se arrepintió y pidió disculpas. Para mí fue el Rulo Gonza, seguro. Para mí fue el pelado, te digo que sí. No está. Ya, esto lo, está bien que no lo recuerdes porque estuviste 15 años en secundaria. Pero fue a vos, Gonzalito. ¿A mí? Sí, Gonzalito. Fue a vos. Mira, yo, igual no tiene ningún sentido, no, que digas nada ahora, porque ya lo dije todo yo. No quiero decir que el equipo de producción de este programa no ha investigado correctamente. No, somos los números. No lo quiero decir. Pero qué pasa, seguramente le han preguntado a un productor del programa de SQC y quizá confundió los nombres. Quizás fue Pela, quizás fue Rulo. ¿Cómo? No quizá, sé. Quizás fue ¿Te empujó Susana? Dale. Gonza, no pasa nada igual si te empujó Susana. No, no es nada. No, no, no. pasa nada. Mira, peor es entangarse. No lo recuerdo. Uy, uy. ¿Quién se hace cargo de haberse entangado alguna vez? Entiéndase por entangado una persona que agarra una tanga y se la mete hasta el fondo. Sí, 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 clarísimo. Sin pedir permiso y mantiene el dolor. Sí. Ay, 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 ya. ¿Qué? ¿Qué tal, Darío? Es muy duro. Sí. Esto es muy fuerte. Que lo digas vos, es muy duro. Sí, es muy fuerte. Cuando me dijeron lo de la tanga, ya era muy tarde. ¿Qué pasó? Yo, antes de trabajar en CQC, hacía comerciales. Y en el primer comercial que hago, bueno, viene prueba de vestuario, todo bien, no te dicen nada. Y un día antes de la segunda locación, el segundo día, dicen, bueno, chicos, esta toma hay que hacerla con tanga. Entonces, se van a dar vueltas unos amigos. ¡No! Ahí está. Ya es completo. Hermoso material documentado. Hermoso. Pero son los bañeros más locos del mundo, mirá. Sí, muy bien, Rulo. Muy bien, ¿eh? Mirá, Darían, estabas... Muy bien. Qué arriba que estaba, ¿eh? Eso es tener huevo. Sí, bueno. ¡Eso! Al pegarse de vuelta tener huevo. Yo le pregunté a los otros pibes, digo, muchachos, ¿se la van a poner la tanga ahí? Sí, me dijeron. Bueno, sí. Si se la ponen todos, yo... Bueno. Igual no sé si te fijaste... Por favor, ¿podemos repetir, señor director? ¿Dónde están los otros dos? Es la tanga más cavada. No, pará. Iba a poner la tanga y sea la más cavada. Es el brazo osado. Fue su única exigencia contractual. Sí. No, bueno, confirman que los otros dos pibes están laburando con Carmen Barbieri en Tabariz, ¿no? Sí. Decime que tenés fotos en bola de los dos, por Tengo favor. Fotos, por favor. Están a la venta en Mercado Libre. Por favor. ¿Quién se hace cargo? Esto habla de una persona ya bastante distraída, ¿no? Es una persona que se olvida del auto y se va a pie. De un lugar. ¿Qué cabeza? Fue en auto, se olvidó, chabón. Hay gente que deja novias encerradas y se va a pie. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Fue hace poco eso. En la radio. Acá viste que es neutral la anécdota. No, mira, yo los viernes hago Blue de 6 a 10 y los sábados hago Metro, que es en el mismo edificio, de 10 a 1. Cuando salgo el sábado a la mañana, tipo a 9 de la mañana, voy a buscar el auto y no está el auto. Digo, no, me lo pueden haber robado del garage el auto. Bueno, puede pasar, pero hay pocas probabilidades. Pocas probabilidades. Y empecé a pensar... ¿Un garage? Claro, empecé a pensar hasta que llegué a la conclusión de que me lo había olvidado en la puerta de la radio. Él decía la noche del boliche, Diego. Ah, no, no, no. Dale, Diego. No sé, tengo por lo menos este argumento tan reciente que me puede salvar este tipo de cuestiones. Ay, ¿quién se hace cargo de ser víctima del cuento del tío? ¿Te acordamos así del cuento del tío? ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, ¿qué tal? A vos no, Gonzalito. ¿A vos? Claro. ¿Cómo te van a hacer eso a vos? ¿Qué pasó, Goncho? Vos sos el crack de Balcarce el número 10. Claro. Fangio y atrás ni vos, boludo. Fue genial. Fangio y vos. Nombrame a alguien que interceda entre Fangio y vos de Balcarce. ¿Cómo no hay una calle a mi nombre en Balcarce todavía? ¿Cómo no hay una nafta a tu nombre? Es verdad. Increíble, ¿no? No, fue tremendo. Ahora que me lo decís, es increíble. Sí, no te lo quería recordar, no quería que te pusieras mal. ¿Lo tengo que contar o me tengo que hacer cargo nada más? No, no, tenés que contarlo porque si no, estamos totalmente en bola. Vengo de Balcarce, yo en esa época tenía un bolso grande, gigante, ¿no? Vivía con 150 papas, pesos con papas, por mes. Sí, también había papas, pero pizza de allá, chapuré, mi vieja Carmen, me hacía la comida, yo venía con la vianda y hola encomienda, ¿no? Es verdad que usted sí. Gigante, un bolso gigante, me tomaba el 132 en Retiro. Hacía escala en Plaza 11. Uy, arranca el... Tomaba el 41 en Plaza 11, me iba a Pasaje Prudan, cerca de la autopista, en el barrio de Boedo, ¿cierto? Bueno, ese día llego con el bolso, hago escala en Plaza 11, Plaza Miserere, y
miro así parado. Está bien la música porque le la, la música está perfecta. Así y veo tirado. Está muy de pobrecito. Tirado, ahí con el bolso acá al lado, solo, 6 de la mañana. El colectivo lleva 5:30, 5:32. ¿Cómo? El 5:32. Bien. Y veo un fajo de dólares. No. En ese momento el dólar era descubrir petróleo. Un fajo de dólares tirado en, la vereda. Fajo, no uno, un fajo. Un fajo de dólares así tirado en la vereda. Y me quedo. No tiendo ni siquiera a agarrarlo, nada. Un bolso lleno y de papas. Pensaba, digo, yo vivía con 150 pesos por mes en ese momento y creo que pagaba la facultad también. Me compraba hamburguesas y el queso aparte, hamburguesa con queso, bañuelo con 50. El queso lo compraba. Pará, tranquilo. No, en serio. No. Fuerte, no, pará. Dale, vos seguís contando. Tranquilo. Es conmovedor, boludo. Dale, vos podés, dale. Vamos arriba. Estamos acá con vos. Dale, gol. Estamos acá con vos, dale. Dale, dale. Che, qué fortaleza que te pide, ¿eh? Abrite, Gonzalo. Pará. Dale, vos podés, dale. Pará, porque es posta. El tío está acá. Entonces, ¿qué hago? No lo agarro. Mirá la cosa buena de gente de pueblo. Viene un tipo, me dice, ¿son tuyos? Y dije, me cagó. Y sí. Me cagó y dije, no. Sí, ¿lo compartimos? Y yo pensaba, digo, sí, dale, bueno. Agarra los dólares, nos vamos caminando a la vuelta, damos la vuelta a la esquina, mete los dólares, los fajos de dólares en una bolsita, me acuerdo, camuflada, marrón y blanca, la ata. Se la pone en el bolsillo, cae otro y dice, escuchame chicos, una cosa, me encontraron un fajo de dólares que tengo que ir a depositar. Yo en ese momento iba a decir, sí, era... no pasa nada, dice el otro. Quédate tranquilo. Se lo lleva, me dice, me lo llevo, quédate tranquilo, te doy los dólares. Saca la bolsita, me la da. Y me dice, no te vas a ir, hijo de puta, ¿eh? No, ¿cómo? ¿A dónde querés que me vaya? Hijo de Buda, hijo de Buda. Sí, digo, no, ¿cómo voy a ir? Bueno, ¿qué tenés para dejarme? Me habían prestado para la compañía de mi abuela una cámara High 8 en ese momento. No, metió a la abuela, esto es hermoso. La cámara High 8. Era fundamental. $1,000 valía la cámara en ese momento. Y vos dejaste como en garantía para no poder creer. Claro, que no sintiera que le doy la cámara. Era 9 reinas. ¿Cómo no la firmaron nosotros? Escuchá, entonces me quedo con el bolso y los dólares en el bolsillo. Los tipos se van, doblan. Aquí me dije, en el momento me cagaron. Pensó ahí, lo sintió. Ahí me cayeron todas las fichas y dije, pero tengo los dólares. Y sí. Salgo corriendo con el bolso, que para mí en ese momento pesaba 1 kilo nada más. Corro. Tiro el bolso en un estacionamiento y digo, cuidame el bolso. Esto ya era, no sé, 7 de la mañana. Los tipos doblan en la esquina. Sigo corriendo sin gritar, policía. Llego tipo Superman, le clavo una piña acá al gordo, que me había sacado la cámara. Le saco la cámara y me voy corriendo. Ahí sí, al grito de policía. Ya, después de haber pegado, gritó policía. Claro, entonces dije, tengo la cámara, tengo los dólares. Ahora digo, me choreo en el bolso del estacionamiento. No, lo voy a buscar, tengo el bolso. Tenías todo. ¿Qué hago? ¿Qué hace un tipo que viene de Balcarce que se tomaba el bondi todo el tiempo? Se toma un taxi. Exactamente. Y los dólares no servían. Llego a casa. Me encierro en el baño del departamento. Perseguido. Para que no te vean. Saco la bolsita, la abro. Papeles de diario, todo. Todo papel de diario. No. ¿Podés creer? Fuerza, ¿no? Recuperaste la cámara igual. Qué historia. Eso, ¿no? Bien igual. Me gustó. Y ya que estoy parado, me voy. Perdón. Chao, Leo, gracias, un placer. Ya vuelvo, voy a jugar a la ruleta del saber. Hasta acá llego. No, después tenemos juego, ¿no? Vamos a jugar al... ¿Sí o no? Al tacho. Decime algo, Leo. El sí o no le había gustado, él lo vio el programa y el sí o no le había gustado. Pero tenemos un tacho. Es la gente de Canal 9 versus resto del mundo. Me encanta. Ah, bien.